Con mi madre, no lo sacaba, 12 años metido ese filtro de bambino que le goleaba los pies con un camello cargado de muebles. Y se entera un vecino, dice, por favor, ¿por qué lo saca al niño a la calle? Dice, no puedo sacarlo, no puedo sacarlo. Tú no has visto mi niño. Mi niño tiene dos orejas, la más grande del mundo. Eso es mentira. ¿Sí? ¿Quiere verlo? Dice el vecino, qué claro, por eso quiero hablar contigo, Pepe, cobarde, que trabaja menos que el sobaco en churrero. ¡Saca al niño! Y dice el padre, ¡Jorge! ¡Jorge! Y salió el niño del ropero, con echadores arrastrando por el suelo. Echadores, y cuando lo vio el vecino, se metió al cojón. Uy, ¿qué? Pero bueno, este niño, ¿de qué galaxia viene? Y dice el padre muy serio, es que el niño este, y yo conocí a la madre en el año 4, mira si era fea, que me paseé con ella, por el cinto de Madrid, dice una, ¿dónde va con esa mujer tan fea? Y dice, eso, contad de no darle un beso, ni despedirme de ella donde haga falta. La más fea del mundo. ¿Y qué pasa? Entonces, dice, quieto. Hice una guardería con la madre planetaria y ha salido este Cristo del niño. ¡La oreja! Y este niño... Esos dos pedazos de oreja, la más grande del mundo. Y dice el vecino, dice, ¿por qué no lo saca a la calle? Que están todos los niños de vacaciones. Saca al niño, que el niño tiene color de tarta. El niño es una tarta portátil. Por la gloria de mi madre, ¡sácalo! ¡Sácalo a esa plaza! Ahora no hay nadie, vivía asomar al balcón. ¡Quieto! ¡Te doy la voz de alarma! ¡No hay nadie! ¡Los niños están todos en el colegio! ¡Al ataque! ¡Sácalo! Y salió ese niño para la calle, por esa plaza así. Esa dos oreas limpiando la calle. Y cuando se vio el niño en la plaza, loco de contento, dice, ¡tierra! ¡Papá! La orea llegaba a una farola que había en la plaza y toda la gente, ¡ha salido el oreón! Un niño, ha salido león, al ataque, 600.000 niños. Los niños de papá, y dice el padre, hijo mío, por favor, métete aquí en el bar, tómate un Coca-Cola. No quiero, papá. Todo el mundo en el bar, la oreja, cuidado, quieto. La oreja llegaba a la puerta, tómate un changui. No quiero, papá. Y tanto movió la oreja que había un mariquita sentado en el bar, y dice el mariquita, basta, cobarde pecador. ¡Basta! No mueva tanto la oreja que me está enfriando el café. Me voy a tener que tomar café con una bufanda. ¡No pido! ¡Hasta luego, Lucas! ¡No pido!